Saludos, señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Un placer inmenso compartir la jornada de este lunes 21 de marzo, año 2016, con todos ustedes, en compañía del doctor Humberto Salazar, mi caro y directo amigo. Don Freddy, ¿cómo está usted? Bien, ¿y qué? Bueno, yo tengo que pedirle excusas. ¿Por qué? Por el color de la camisa. No, pero el reformismo usted nunca lo ha negado. Lo que pasa es que vine directo de la caravana para acá. Entonces, no tuve tiempo, don Freddy. Demasiado. Ya. Se vive las estrellas. Mire una cosa, doctor. No, mi reformismo yo nunca lo dejo. Yo sé que usted siempre ha sido aliado de Quique. Mi pasado. Aliado de las mejores causas del pueblo dominicano a través del Partido de la Liberación Dominicana. Esa alianza de Bosch y Balaguer yo nunca le he dejado. Desde el 96. Mire cómo le hizo usted a los dedos así. Sí, parece que alguien hizo una señal así. Así. La doctora Cedeño ayer. Así. Yeah. Así. Póngalo ahí para que vea cómo es. Yo le voy a enseñar cómo es. Ya, esa era la de Leonel, esta es la de la doctora. La doctora Cedeño me hizo así ayer y anteayer, porque yo estuve en San Cristóbal. Carabaneando. Estuve acompañando al presidente Medina, a la doctora Cedeño, a los candidatos, a mi amigo Nelson Guillén, amigo suyo. Sí. Allá en San Cristóbal. Hermano Nelson. A Tommy Galán, en el pasado sábado y ayer, la fiesta de la capital, donde estaban ellos más. Nuestro mutuo amigo Reinaldo Pared y el alcalde de la capital. Ahora, doctor, Roberto Salcedo. Mire, antes de entrar en la política. Cansa que, eso. Mire, antes de entrar en la política, ¿qué es lo que usted quiere llevarme de una vez? No, para nada, estamos en Semana Santa. Yo prefiero que comencemos diciéndole a nuestro televidente que este 21 de marzo, Dios, se inició ayer la Semana Santa. Sí, el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, señor. Y hubo un mensaje muy bonito en la misa dominical del Papa Francisco ayer en el Vaticano, donde él habló de tres temas fundamentales en su discurso. Primero, la paz en el mundo, la reflexión de los cristianos y también la oración necesaria justo al comenzar el periodo de Semana Santa. Y el último tema fue el que más se extendió, fue referente a su preocupación por el trato que están recibiendo los exiliados, los refugiados, la gente que está saliendo de su territorio por la guerra, que no está recibiendo el mejor trato en Europa. Oh, no hay duda de que el tema migratorio, y hay que hacer una acotación, que hoy es 21 de marzo e inicia la primavera en el hemisferio norte. Así es. Es una fecha memorable para mí, porque es el día del nacimiento de mi hija más grande, de mi hija mayor. Yeah. Así que es imposible que se me olvide el día de la primavera. Pues no hay duda de que el tema de migratorio en Europa es un tema grave. Es un tema que puede llevar incluso a una emergencia sanitaria y una emergencia humanitaria. Se han establecido rutas, sobre todo a través de Turquía, que no es un país miembro de la Unión Europea y por lo tanto no está dentro del territorio Schengen. Y Turquía, por la cercanía que tiene con Europa, la separa solamente un puente, es el lazo entre Asia y Europa a través del Bósforo, un puente que hay sobre el Bósforo. Estambul tiene una mitad en Europa y otra mitad en Asia. Pues los refugiados que vienen del Medio Oriente están tratando de cruzar hacia Turquía, hacia Europa, y de Europa los están devolviendo, estableciendo campamentos, que lo cierto es, podrían provocar una gran crisis humanitaria. Europa está siendo cuestionada por este tema. Aquí hay un trasfondo histórico importante. Esos países que existen en el Medio Oriente y en el cercano oriente son un invento de los europeos. Fue el desmembramiento del Imperio Otomano en 1918-19 y ese es, ahora se lo están cobrando sobre todo a Francia e Inglaterra y a Italia, que es el país por donde están ingresando hacia el territorio europeo. Grecia también está impactada por la crisis de los refugiados.
se entiende el tema del Papa, pero aquí yo me voy a apropiar de lo que dijo el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en cuanto al tema de la República Dominicana. No podemos nosotros cargar con tantos haitianos y Europa no puede cargar con toda la población de Oriente Medio. Esa es la realidad. Así es. Es una realidad. De toda manera, el Papa entiende que el trato que se le están dando las autoridades y la Unión Europea, porque ellos firmaron un pacto el fin de semana, la unión con Turquía. Claro. Un pacto para detener a los refugiados y devolverlos. Entonces ya ese es un acuerdo que involucra un trato, porque estaban siendo albergados provisionalmente, pero ya es el que llegó ilegal para atrás otra vez. Sí, y a pesar del pacto que existe con Turquía, la prensa internacional trae hoy las fotos de las barcazas que siguen en el mar Mediterráneo, cruzando hacia el territorio europeo. Así es. Después, una gran crisis humanitaria existe en ese tema. El mensaje del Papa fue reproducido aquí por la Iglesia Católica, que tiene su mecanismo de reproducir y multiplicar el mensaje. Entonces, ese mismo mensaje del Papa ayer en el Vaticano lo dieron los sacerdotes aquí en su misa de la mañana. Y el llamado, como siempre, a que durante todo el periodo la gente se maneje lo más prudente posible, sobre todo aquellos que van de viaje, que se manejen con prudencia en la carretera, que atiendan las observaciones, señales e indicaciones de los organismos que tienen que ver con la seguridad pública, las alertas tempranas, como es Defensa Civil, el COE, Comité Nacional de Emergencia, y el sistema de seguridad vial del Ministerio de Obras Públicas, que también ya está dentro de lo que es el operativo Semana Santa, que comienza a desplegarse a todo lo largo y ancho de nuestra geografía. Bueno, estamos en la época más alta, junto con las Navidades, de movilización de personas. Son miles las personas que se movilizarán por las carreteras dominicanas durante esta semana, a inicios de la semana que viene, o sea, el domingo, el gran regreso hacia la capital dominicana, hacia las grandes ciudades. Y lo cierto es que un país donde hay tanto peligro en las carreteras, bueno, esto se multiplica a partir de los conductores bajo los efectos de bebidas alcohólicas, la falta de control en cuanto a los vehículos pesados, que tienen prohibido a partir del jueves transitar por las carreteras dominicanas, y también por la irresponsabilidad que tenemos los dominicanos cuando tenemos un guía en la mano. Solamente podemos pedir prudencia, las autoridades hacer su trabajo. Como salimos de la ciudad este fin de semana, vimos que el Ministerio de Obras Públicas verdaderamente, y no es por Semana Santa, tiene un servicio de asistente vial que es valorable. Sí. Y yo creo que es un excelente trabajo el que se está haciendo en las carreteras, porque si usted se queda en una carretera y no tiene quien lo auxilie, puede ser hasta ser víctima de un atraco o un problema. Sin embargo, inmediatamente aparece la policía. Según yo estuve preguntando en el día del sábado en San Cristóbal a las personas con quienes interactuaba, y en cuanto al tema de asistencia vial, en cuanto a varios temas importantes, creo que hay bastante satisfacción de la población sobre la labor que están haciendo algunos de los funcionarios principales del Estado. Así es, mire, doctor amable televidente, aunque no se ha dicho oficialmente, pero ya desde hoy se nota una disminución del estudiantado a las aulas, y esa es una mala costumbre que viene de lejos. Señores, aquí nosotros nos unimos todos a la causa del 4% del presupuesto nacional para la educación, pero tenemos que unirnos todos para abandonar esos hábitos negativos de que en la víspera de Semana Santa ya se suspenden las clases, y el lunes después de Semana Santa, que los niños están muy cansados de descansar y tampoco hay clase. Como yo no tengo muchachos chiquitos, lo cierto es que yo no sé si las clases están suspendidas en Semana Santa. Sí.
No tengo la información, no sé si hoy había clases o no. ¿Usted tiene mucho chiquito, don Freddy? Tengo el mi nieto. Sí. Pero el colegio del nieto mío está dando clases hoy y va a dar hasta el miércoles. Ah, usted ve. Sí, pero una buena cantidad de escuelas, porque he estado viendo los informativos de radio y televisión que han trabajado el tema y he visto que ha disminuido. Pero esa práctica hay que descontinuarla. Tenemos que aprovechar el tiempo. La educación nuestra está muy rezagada y eso es por la desidia de los padres, los propios maestros. Tenemos que darle un nuevo sentido a la educación, sobre todo la educación pública. La educación privada es un poco más formal y exige más, aprovecha más el tiempo. Y los jóvenes, por lo menos que están en los colegios de clase, el colegio privado de clase media, salen mejor preparados que los que van a la educación pública, porque hay más disciplina, aprovechan mejor el tiempo y las cosas se hacen como deben ser, se agota un calendario, no hay huelga, en fin. Eso hay que retomarlo, que la escuela sea algo sagrado, donde se observe el máximo de rendimiento y también que se agote un calendario escolar definido así, con meta a alcanzar cada día. Bueno, el esfuerzo se está haciendo en cuanto al tema de la educación pública. Ahora, el tema de la educación y las familias hispanas son un ejemplo en los países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, de la responsabilidad que tienen los padres y del compromiso que tienen los padres con la educación de sus hijos. Única forma de romper el círculo de pobreza. Si usted, aunque herede una cantidad importante de dinero, no tiene educación, lo más probable es que lo pierda. Sí, señor. Porque no tiene idea de la forma en cómo invertirlo, cómo multiplicarlo, cómo mantenerlo. Y nosotros, usted, don Freddy, yo, la inmensa mayoría de los que son de clase media que nos están mirando, saben que así fue que se rompió la pobreza en sus familias. En los años 60, 70, aquí todo el mundo era pobre. Aquí habían dos clases a la muerte de Trujillo. Los que estaban alrededor del régimen, que eran súper ricos, algunos de ellos, dependiendo de la voluntad del tirano, y la inmensa mayoría de las familias de las cuales venimos todos, que eran familias pobres. Y nuestros padres, por el compromiso con la educación, bueno, nos construyeron un futuro a partir del conocimiento, y creo que eso es lo que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones de dominicanos. A nosotros nos obligaban a ir a la escuela. Sí. Era obligado ir a la escuela, porque si usted no iba a la escuela, sabía que iba a ser pobre toda su vida. Nos obligaban a ir a la universidad, aunque ya había un poco más de conciencia, y nos enseñaron a trabajar, y eso es lo que tenemos que tratar de transmitirle a los que nos siguen, a nuestras familias. Doctor, entrando ya en lo que a usted le gusta, que es la política, el caravaneo, en fin, ese tipo de cosas, me voy a hacer eco de una declaración del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que durante el fin de semana anunció que el PLD hace un alto en la jornada de campaña desde el día de hoy. O sea, las últimas manifestaciones de campaña electoral se hicieron el fin de semana, la encabezó el presidente Danilo Medina y la vicepresidenta, tanto en San Cristóbal como aquí en la capital. A lo largo de la semana no va a haber caravaneo ni manifestaciones abiertas para sumarse el PLD y su militancia a la tradición católica cristiana. Y pienso que también eso beneficia un llamado que siempre tradicionalmente hace la Iglesia, a que haya una tregua política para dedicarle más tiempo al momento de oración y reflexión que debemos tener en Semana Santa. Ojalá que los demás partidos adopten igual actitud. De esa forma se evita
inconvenientes que siempre se presentan en ese tipo de actividad multitudinaria. Gente que va a la playa y le inoportunan con una bandera o un bandereo en el peaje, ese tipo de cosas. El PLD no lo va a hacer en el templo. Y qué bueno que sea así, porque el ambiente se está medio caldeando. Después de la muerte del ex rector Febrillé y unos tiros que tiró un diputado en Romana, eso como que es mejor que sea así. El llamado es oportuno. Hay una acción que yo quiero felicitar al PLD, que usted y yo le estuvimos hablando aquí el pasado miércoles. Y ojalá que el resto de los partidos los imiten. Que es el tema de que no haya el famoso recibimiento el domingo de resurrección aquí en la capital o en las carreteras. No, que la gente, no, que la gente que viene de vacaciones. Usted recuerda que usted y yo hablamos de ese tema el miércoles, y yo le decía, es que no deben poner a gente con banderas, ni entregar propaganda en el regreso, porque el regreso de todos los días es el más peligroso de todos. ¿Por qué? Porque es el día en que todo el mundo vuelve, excepto los ricos como don Freddy Sandoval, que se quedan hasta el lunes. Bueno, doctor, esa riqueza fortaleca la de hoy. Ah, pero usted vea. Hágame un donativo. Ah, pero usted vea. O sea, yo le voy a hacer donativo para que usted me guarde mi habichuela con dulce en su casa. Ah, con gusto. Pero, excepto los que vienen los lunes, hasta los martes, gente que vuelve, sí. Ni siquiera los lunes. Excepto los que vienen los lunes, o sea, otro día que no es el domingo, todo el mundo viene el domingo. Y cuando usted pone un grupo de gente con bandera, propaganda, a vocear cosas en la entrada de la ciudad, lo que está provocando es mayor entaponamiento, mayor cantidad de desesperación en los automovilistas y más posibilidad de que haya accidentes. Así que yo felicito al PLD porque eso no se va a ver en Semana Santa de este año, y ojalá que los otros partidos hagan lo mismo. Así es, yo pienso que es saludable la decisión que tomó el Partido de la Liberación Dominicana. Esta semana estaba supuesto a viajar a Nueva York y a la ciudad de Miami, donde habían actividades programadas por el PLD, y el presidente Medina la suspendió las dos. Se va a quedar tranquilo entre su casa y el palacio. Me dicen que va a estar presente en uno de los oficios religiosos de la Iglesia Católica, y parece que los asesores del presidente detectaron tanto en Nueva York como en la Florida que habían revoltosos que querían alterar la paz pública alrededor del presidente Danilo Medina, tal como lo hicieron a Leonel Fernández en una ocasión. ¿Usted recuerda? Sí, claro, y lo creo, lo que mejor puede pasar es tomar las medidas para que eso no ocurra, porque ya la oposición creo que está tomando signo de desesperación. Ya hay cierta desesperación que no sé por qué, porque las elecciones se deciden en el último mes, tradicionalmente. Así en la República es. Dominicana, no se deciden todavía. Después de Semana Santa es que comienza verdaderamente la campaña electoral. Entonces, acciones como estas lo que podrían provocar son respuestas de algo de violencia. Como usted mismo dijo, los ánimos se caldean, las discusiones suben de tono y una tabana puede provocar un gran escándalo. Así que lo mejor es eso, pero no creo tampoco que el presidente tenga ningún temor por ese tipo de situación. Creo que el presidente ha tenido una labor muy intensa. Hay que saber lo que es estar de pie en un vehículo 8, 9, 10 horas saludando gente. Sí, eso es terrible. Una labor muy intensa. Mire, doctor, y los presidentes se enferman y se cansan también. Son personas humanas, son seres humanos. O sea que el presidente se merece un descanso también de una semana completa. Sí. No hay duda de eso. Bastante merecido, señor. Claro que sí. Mire, doctor, antes de irnos a la pausa para ver los comerciales, quiero presentarle a usted y a los televidentes este encarte de 76 páginas que publica hoy la Junta Central Electoral, donde anuncia la anulación de 19 pactos entre los partidos políticos. Por violación a la ley. Por violación a la ley.
vamos a ver si lo frisa un poquito ahí. Dice, anulan 19 pactos partido político. Decisión de la Junta solo afecta a los niveles congresuales y municipales. En otro caso, las alianzas fueron declaradas inadmisibles por la Junta Central Electoral. Y eso, el encarte lo dice muy bien, dando cumplimiento al artículo 62 de la ley electoral, publicamos la resolución sobre alianzas y coaliciones dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral para que surtan los efectos correspondientes. La resolución es la número 20 del año 2016. Me gusta el proceder de la Junta Central Electoral, que todo lo está haciendo a su tiempo. No, y ha sido flexible. Sí. Fue flexible con la fecha de inscripción de los pactos. Fue flexible con la fecha de la inscripción de las candidaturas. Y a esta hora, en el día de hoy, está tratando el tema ya final de cómo estarán conformadas las boletas. Contando ahí cada candidato, a ver si se cumple con las, cada lista, a ver si se cumple con el 33% de la cuota femenina en cada circunscripción electoral, y al final dictar una resolución, porque la boleta hay que imprimirla. Y hay una boleta nacional que es igual en todas partes, pero hay boletas locales que varían en cuanto a la composición y los nombres. Así que en el día de hoy probablemente ya todo el mundo sepa quién es candidato y quién no es candidato. Y hay gente, óiganlo bien, a quien lo llamaron para firmar la inscripción de la candidatura, que no va a aparecer en la boleta, porque para evitar que haya anulación, bueno, en el día de hoy César Pina Toribio fue y llevó cuatro modificaciones a la boleta a nivel congresual. Ajá. Y dijo también que había otras modificaciones a nivel local que habían sido enviadas. Okay. Para tratar de enmendar todos los errores que hubo, que los achacó al sistema informático de la Junta. Esa discusión probablemente terminará ya hoy, porque lo importante es que la boleta es que se corrija, exacto, esté corregida. Y hoy habemos boleta. Habremos de tener boleta en el día de hoy. La Junta ha estado prácticamente en sesión permanente. El Pleno se reúne cada vez que sea necesario, a veces hasta dos veces al día, y para ello la Junta ha llamado a hacer horario prácticamente a los jueces titulares y a los suplentes, para en caso de que alguno por alguna razón no pueda estar presente, el suplente ocupe su lugar inmediatamente y no detener los trabajos que hay que hacerlo a todo vapor, porque cada paso que se da tiene una fecha fatal y hay que cumplir con lo que dice la ley electoral, la ley número 275-97. O sea que ya la Junta Central Electoral termina este proceso con transparencia, organizado, a pesar de la desorganización de los partidos políticos. Así es. Y déjeme decirle algo. Lo que ha demostrado este proceso en las elecciones más complejas que se han realizado en el país, en toda la democracia, ninguna es más compleja que esta. Lo que ha demostrado es la necesidad de que ya por fin aprueben una ley de partidos políticos para que no ocurra todo esto que está ocurriendo en estos momentos. Así es. Con una ley de partidos políticos, los partidos saben a qué atenerse, la forma en que van a elegir sus candidaturas, cuáles son las reglas de juego internas, y esas reglas de juego respetadas, entonces es lo que lleva como resultado una boleta final que está consensuado al interno de los partidos o las alianzas y que será aprobada directamente por la Junta Central Electoral. Ojalá que esta sea la última vez en que este espectáculo tan deprimente de desorganización de los partidos se produzca. Así es. Mire, tenemos que hacer la pausa, a ver los comerciales. De regreso, el tema del día, doctor, la visita de Obama a Cuba. Vámonos a Cuba. Sí, sí, pero cuando regresemos. Desde el día de ayer, a las 2:30 de la tarde, hora de Cuba, 4:30 de la tarde, hora dominicana, el centro de las noticias internacionales
está en la visita histórica que está realizando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a La Habana. El día de ayer el presidente Obama llegó al aeropuerto José Martí de La Habana, y es interesante que el más político de todos fue Donald Trump, que protestó porque el presidente de Cuba no recibió al presidente Obama en el aeropuerto. Dio esas declaraciones a lo interno, que definitivamente son muy inteligentes. Pues Obama pernoctó en la noche de ayer en La Habana. En el día de hoy se reunió con su homólogo Raúl Castro. Sí. Tuvo una rueda de prensa para los medios internacionales. Parte de esa rueda de prensa nosotros la vimos, muy caliente la rueda de prensa. Sí, sí. Sobre todo en los medios acreditados en esta visita, que vienen de los Estados Unidos y están vinculados con la población cubana de Miami, que inquirieron directamente a Raúl Castro sobre Lucía Quillado. Totalmente, sobre temas como presos políticos, derecho a la palabra, libertad, derechos humanos, o sea, directamente ametrallaron a Raúl Castro con preguntas. La visita de Obama a Cuba es la principal noticia desde ayer en todos los periódicos del mundo. Centenares de periodistas de las diferentes cadenas de radio y televisión y los periódicos del mundo entero están en La Habana detrás de esa histórica visita. Y desde ayer, la llegada del avión número uno de la Fuerza Aérea Norteamericana aparece sobre La Habana, llegando ya, aterrizando. Y desde ahí han sido centenares de fotos y videos que donde sale Obama con su familia bajando la escalerilla del avión, después donde cenó en un restaurante anoche, donde durmió, lo que hizo esta mañana, que tempranito, a una ofrenda floral a la estatua de José Martí. Luego la visita oficial al Palacio de la Revolución, donde se agotaron el protocolo para un encuentro con el presidente Raúl Castro. Y ya más adelante, esa rueda de prensa que habla el doctor Salazar, que ocurrió donde Obama prometió que Estados Unidos no tiene que intervenir en el cambio que Cuba debe dar, que esa es una decisión de su propio, de su propia gente, de sus propias autoridades, que son las que tienen que propiciar el cambio, y que Estados Unidos puede, tiene el deseo, la voluntad de que eso se produzca, pero nada que ver. Prometió, eso sí, cosas interesantes, como cuáles. Aquí tengo una exposición que él hizo, de que Cuba va a tener internet ya masivo. Dice, en la histórica visita a la isla de Cuba, el presidente norteamericano ha anunciado que Google será una de las primeras compañías del país en ayudar a Cuba a la apertura y adopción de su habitante a internet. Uno de los puntos que anunciamos aquí es que Google ha llegado a un acuerdo para establecer más puntos de conexión Wi-Fi y acceso de banda ancha a la isla, aseguró Obama, entre otras de las cosas que se dijeron en las ruedas de prensa. Pero esa parte que dijo el doctor Salazar de que, bueno, la tolerancia, esa gente no está impuesto a bregar con periodistas que le disparen de cualquier ángulo. Realmente. Y ahí, en la rueda de prensa se ve cuando el presidente Raúl Castro, al referirse a una pregunta de sobre los presos políticos, digo, ¿qué preso político? ¡Deme la lista! Mire, lo cierto es que hay verdades inocultables en el tema cubano. Y hay medias verdades que son dichas tanto por los norteamericanos, por el presidente de Estados Unidos, como por los cubanos. Lo primero es una verdad inobjetable, indiscutible. Cuba está regida por una dictadura. El gobierno de los hermanos Castro es una dictadura, la más antigua
de este continente y una de las más antiguas del mundo. ¿Por qué es una dictadura? Porque no se cumplen reglas de lo que es la alternabilidad política, que decida el pueblo quién debe gobernarlo. Y por lo tanto, desde 1959, cuando la mayor parte de nosotros, por lo menos en mi caso, yo era un niñito, y en el caso de los cubanos, la mayor parte de su población ni siquiera había nacido, pues son los mismos gobernantes. Entonces eso es una dictadura. Lo segundo, que es una verdad que ha dicho Barack Obama, Cuba ha sufrido un embargo durante 50 años y ese embargo no es efectivo. Y es tan poco efectivo que no ha logrado la caída de esa dictadura. No ha logrado un cambio de régimen, no ha logrado una apertura de su economía y por lo tanto el embargo ha sido un fracaso. Esa es la realidad y es una verdad también que no admite discusión. Y ese embargo en algún momento los Estados Unidos se verán compelidos a suspenderlo. Entonces, esas son dos verdades. Lo tercero es que ante este estado de cosas, la quiebra efectiva de la economía cubana, que primero fue totalmente dependiente de la Unión Soviética y posteriormente se hizo dependiente del gobierno de Venezuela, porque es una economía dependiente, el socialismo no funciona como economía, lo que funciona es el libre mercado, Cuba necesita una apertura. Y esa apertura es un punto medio que está buscando y creo que por eso esa visita es histórica, el presidente Barack Obama. Y ese punto medio que puede iniciarse con esa apertura de una red de puntos de internet, y yo estuve, don Freddy, en una conferencia hace un año y medio, quizás dos años, de Joanny Sánchez, quien es una famosa bloguera cubana que ha estado presa varias veces, y ella tuvo una conferencia en la ciudad de Miami, y ella hablaba de la enorme brecha digital que existe entre Cuba y el resto de América Latina. ¿Por qué? Porque cuando usted abre en una dictadura un espacio para que la gente se exprese, esa dictadura comienza a desmoronarse. Lo cierto es que la visita de Barack Obama es histórica, abre un espacio que no sabemos dónde terminará. Podría terminar en un gobierno como el de China, pero China es un país muy diferente. Sí. China está en el lejano oriente, tiene una población de más de 1.600 millones de habitantes, la mayor parte de ella rural, y Cuba está a 85 millas nada más de las costas de la Florida. Estamos hablando de un país con una enorme migración de su población hacia los Estados Unidos por la política de pies secos, pies mojados, y entonces veremos en qué parará. Ahora, no hay duda, y yo creo que por eso la molestia de Raúl Castro, que en el día de ayer incluso, en algo que se pasa todos los domingos, porque tampoco fue una provocación lo de las damas de blanco, todos los domingos ellas hacen su desfile, sí. Hacen su desfile, y en el día de ayer, como llegaba Obama, pues pusieron un grupo de provocadores alrededor de ellas, que son madres, esposas, novias, hijas de presos políticos cubanos, para provocarlas y tomarlas presas. Ya las pusieron en libertad, ¿eh? O sea, en la prensa internacional dice que ya las pusieron en libertad, pero ese es un ejemplo de lo que es ese régimen. Yo creo que este espacio que ha abierto Obama podría significar el fin de la dictadura de los hermanos Castro, que se irá ya por la edad también. Así es. De todas maneras, el presidente Obama y su visita a Cuba seguirá siendo noticia hasta mañana. Mañana termina la gira en La Habana y se inicia entonces la gira hacia Argentina. Sí, y va. Porque Argentina, las relaciones de Argentina y Estados Unidos estuvieron frías durante 10 años, los 10 años de los Kirchner, que terminaron recientemente. Entonces el presidente Mauricio Macri, el nuevo, se ha aperturado con los mercados internacionales y ha buscado la protección de Estados Unidos, y una muestra de que parece que lo ha logrado es que Obama va a estar mañana allá en Argentina, es una firmando señal. varios pactos. Mire, esto es una señal, ¿eh? El presidente Macri está sustituyendo a uno de los gobiernos de centro izquierda de Sudamérica. Sudamérica se pobló de gobiernos de centro izquierda en los últimos años. Pues
Mauricio Macri venció al kirchnerismo y Obama va a uno de los paisajes más espectaculares del mundo, a Bariloche, allá frente al lago Nahuel Huapi. Sí. Entonces, cuando yo estuve ahí, me desperté, me puse a llorar. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, del impacto emocional que da usted ver esa belleza de la naturaleza, que es ese lago con esos picos nevados. Algo extraordinario la ciudad de Bariloche, allá en el lejano sur de nuestro continente, porque yo estudié ahí, o sea, yeah. Así que caminé bastante por esos lados. Pero de verdad, yo me puse a llorar. Cuando yo vi el impacto de esta belleza natural, yo se me saltaron las lágrimas, porque lo cierto es que allá estará Obama dándole un espaldarazo a quien puede ser uno de sus socios principales, sí, para él salir, sí, de los gobiernos de Estados Unidos, salir de los gobiernos de centro izquierda en Sudamérica. Y finalmente, ya para terminar, porque se nos termina el tiempo, decirle que la situación de Brasil sigue crítica, porque ahora la espada pende sobre la presidenta Dilma Rousseff y sobre el expresidente Lula, a partir de que fue aperturado el capítulo 25 del juicio ya de Sergio Moro en un tribunal especial que estudia los casos de corrupción. Fue apresado el funcionario número 93 hoy. Eso fue en Portugal. El hombre estaba huyendo por allá y fue apresado. 93 presos ya van, mientras se aumenta el cerco en torno a Dilma y a Lula. Usted sabe que cada una de estas fases de la operación Lavacarros tiene un protagonista. Sí. La 24 fue Lula. Esta 25 es de uno de los doleiros, como sí, ellos le llaman, de las personas que repartían el dinero, y se dice que cada vez que agarran uno de estos, este estaba viviendo en Portugal, tiemblan los políticos brasileños. Este era de los que repartían el dinero. Me sorprende el número de presos, 93. Sí, señor. Ya. Pero hay senadores, diputados, jueces también, de partidos, sí, jueces, de todo hay ahí. Señores, gracias por su atención. Hasta mañana.